marcaba las 12:31 de la mañana del pasado lunes y estos dos delincuentes aparecen en escena. Caminan por esta calle observando a qué casa pueden ingresar. El que va por la vereda se detiene frente a una vivienda pensando en su próximo paso, mientras el otro sigue su camino. El sujeto, al tener todo planeado, pide ayuda a su cómplice, quien rápidamente regresa y lo ayuda a trepar la pared e ingresar a una casa por la ventana del segundo piso. Después de casi 5 minutos, el hombre sale por la misma ventana cargando un televisor, da un paso en falso y cae junto al aparato en medio de la vereda. Lesionado y todo, coge el equipo roto y huye corriendo. Yo he escuchado un ruido, que algo sonaba, ¿no? Los fierros. Empecé a gritar, pues no, ratero, ratero, policía, policía. En una de esas, pues se escucha, ¡pruah! Y era que el sujeto se había caído del segundo piso hasta aquí, ¿no? Al primer piso. Se escuchó el televisor que sonó y él también se cayó y se fue, y a pesar que se ha caído y todo, se fue corriendo igual con todo el televisor. Este hecho ocurrió en la calle Los Dogos, en San Juan del Lurigancho, lugar que se ha convertido en el escenario perfecto para que delincuentes hagan de las suyas a toda hora del día. Ante la denuncia de los vecinos, nosotros hemos llegado al lugar, porque si te afecta, es noticia. En la noche es tierra de nadie, porque todos estaban metidos en la casa y en ese momento aprovecha la gente de Malvivir, prácticamente parados nerviosos por falta de seguridad. Los pobladores exigen a las autoridades mayor presencia de policías y serenos para luchar contra esta ola delincuencial. Más resguardo, más seguridad, más patrullaje en todos lados. Somos un distrito con más de 1 millón de habitantes y creo que muy, muy poca el resguardo, ¿no?, de seguridad para tantas personas. La inseguridad acá es bastante grande y necesitamos bastante que la policía refuerce eso, ¿no? Serenazgo, a veces pasan. Este hecho ya fue denunciado en la comisaría del sector. La víctima espera que las autoridades puedan ubicar rápidamente a estos sujetos. A continuación.